to create a similar effect that when your client walks down the street, they're like, what's different about your color? And that's what you want. You, whether you're working, whether you're the salon owner or you're working in the salon, you still need to build a brand for yourself. Cool? Okay. That's it. Okay, so that's it. So I'm going to now let her go away, and Ro is going to finish her, so you'll see her again in the finale. You get an opportunity to take her pictures then. So for Gabriella, please give her a round of applause. Muy bien, me parece que Chris nos va a dar algunas. Sí, le están haciendo la traducción, ¿verdad? Para que me pueda captar. Chris nos va a hablar de algunas modelos. Chris, ¿es correcto? We're gonna talk about some models. Oh, yes, models. Please. Yes. As I say, I have no idea what you're saying, so I'm sorry if I don't respond. No, it's okay. Okay, so let's speak about Juan. Juan, come forward. I have to say, I think I may take him to New York, but, you know. Husband number three. Why not, you know? Anyway, this is Juan. And, you know, Juan is, he, first of all, he's very beautiful. Okay, so, huh? Yeah, you see, you have a fan club. Did you pay them to come? No? Okay, so, you know, when you do color on a guy, you want to do something that is more manly. But, you know, now we're very fortunate because the whole world of men is moving into an era that is way more open to male grooming. You know, they want their own products, they want their own tools, hair tools and everything. So we have to keep up with the times. We have to change the way we think. So it's not just to cover gray, it's also to give them an identity. So this is perfect to, again, grow your business because the technique, you can do it in 5 minutes. It's a simple little triangle. We used flash lift with 40 volume, and we did a technique where you put it on your fingertips and you just pull it through. So very gently, you watch it. That's why we use 40 volume, even though his natural level is pretty light. He's around like a 7, maybe 6.5, but he's light. So so I call it the tipping technique because you literally pinch the color on. And then we used Shady Q Gloss 09B Irish Cream to glaze it and to, again, just stay in keeping like he was born that beautiful. But he wasn't. We made him that beautiful. It's red color. Right, got it? So for the styling, we use High Up. High Up is one of our new men's products, and it's beautiful because it's an inner paste, so it has a manly appeal. And remember, when you're selling a product, when you're retailing it, think about the guy that's going to use it. You know, if I was this guy, what would I use? I don't want something that is a mousse necessarily. You know, I want something that's going to be high a little bit. So we use High Up. It's a paste that then turns into like a cream. So the paste, it's really easy to apply. Plus, you can still move it around. You know, he can play with it. He can flatten it in the office. Get it up at night. Anyway, it's touchable. Thank you, Sherry. It's touchable. It's not rock hard. I'm going to stop. Give it up. No, wait. Porque dentro de las herramientas veíamos la herramienta número 5, que es, la estamos pasando muy bien, que es menos es más. Hemos escuchado muchas veces el menos es más, pero ¿saben qué? Muchas veces cuando escuchamos esto nos concentramos en el menos, no.
y no obtenemos ese tan valioso más. Entonces, este es un gran ejemplo donde precisamente tenemos que tener la capacidad de hacer algo en los caballeros, en los hombres, pero que nos dé un resultado como este. Un fuerte aplauso para Chris Irving, por favor. Ahorita Felipe nos va a ayudar a hacer el favor de pagarla y después va a regresar al escenario. Un aplauso para Alejandra, por favor. Ana. Un fuerte aplauso para Ana, por favor. Okay. Muy bien, aquí con Ana, algo que nos gusta mucho de Ana es... Ana es una de esas clientas, o de las pocas clientas que tenemos que son vírgenes. Del cabello, claro. Entonces, estas clientas, lo que podemos hacer es... normalmente no quieren cambiar mucho, sino quieren colores suaves, quieren colores muy naturales. Ella tenía un nivel natural 4, y lo que hicimos fue hacer una técnica de color blocking, que son colores por secciones, o colores en bloques, y utilizamos 3 fórmulas con ella. La fórmula para el color global fue 5W de Chromatics más 10 volúmenes y utilizamos 2 bloques de color con ella. Los dos fueron seguidos, uno fue en la parte del medio y uno en la parte superior. Ahí fue el otro con 8IG de Chromatics más 20 volúmenes y el último fue High Fusion Violeta más 30 volúmenes. De esta manera pudimos conseguir con ella un color frío pero un poco más claro y de manera natural, porque muchas de las veces las clientas, cuando se hace primera vez color en el cabello, no quieren colores muy drásticos, quieren algo mucho más suave y más natural. Entonces, por el color de tez que ella tenía, nos favorecía mucho jugar con estos colores fríos y estos colores violetas para resaltar su rostro. ¿Okay? ¿No te parece que muchas veces podemos aprovechar a estas clientas de cabello virgen, Fabi? Me parece que sí. Definitivamente, no sé si pueda yo tener aquí en medio, en la pantalla, nuestras herramientas. Estamos a partir de la número 6. ¿Y sabes por qué quiero que las vayan viendo? Porque precisamente cuando hablamos de creatividad en el color y tenemos aquí una oportunidad de recibir un cliente por primera vez con un cabello natural, donde podemos potencializar su imagen y darle una buena experiencia en su primer coloración. Sabemos que Chromatics es un producto que te fortalece 2 veces el cabello. Pues obviamente estaremos dando las herramientas, ¿para qué? Para que podamos tener, por ejemplo, un presupuesto en la herramienta número 6, si me la pone por allá en VIP, por favor. La herramienta número 6, por ejemplo, que te habla de elaborar y llevar a la práctica un presupuesto. Y cuando hablamos de un presupuesto como tal, no estamos hablando de dar solamente los costos de lo que cuesta el trabajo que tú haces. Estamos hablando de la capacidad que tienes de tener empatía con tu cliente y de la capacidad que tienes de darle un plan personalizado, como lo dice Redken, hablar de los servicios y, por supuesto, un plan de cuidado, un seguimiento de cuidado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ana, pues ahora, al finalizar, hay que asegurarnos que ella haya entendido todo lo que durante todo este tiempo, en un servicio, en un salón, fuimos programando con ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién hace principios de consulta Redken en su salón? Muy bien, un aplauso para todos. Y por supuesto, un aplauso para todas las personas que van a seguir desarrollando e implementando los principios de consulta. Gracias, Ana.